Bueno, chicos, como habéis visto en el título, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y esta vez vamos a hablar de Ronald Koeman, que finalmente ha pactado ya con el Barça cuál va a ser la indemnización por su despido, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que me parece, porque a mí lo que me parece es que voy a triturar a este señor, lo voy a descuartizar, lo voy a trocear como si fuera un bistec, porque yo no estoy de acuerdo en que él cobre nada por su despido, digamos, ¿no? Porque me parece que una persona que está haciendo el trabajo que está haciendo él, pues directamente tiene que abandonar el club por sí mismo. O sea, se tiene que dar cuenta de que no está teniendo el nivel que se espera, tiene que darse cuenta que no está ofreciendo el rendimiento o los resultados que se esperaron cuando se le contrató. Y entonces, cuando alguien, digamos que yo eso lo veo un despido procedente, es decir, cuando alguien no está cumpliendo con lo que se le exige, pues fuera. Es verdad que un despido procedente sería si, por ejemplo, llegara tarde a los entrenamientos, si no se presentara, si no, digamos, si no se esforzara todo lo que se tiene que esforzar. Pero hombre, cuando tú ves que eres un entrenador, ya eres millonario y encima no estás dando los resultados que se esperan, porque la etapa de Koeman en el Barça ha sido bastante mala, a pesar de ganar una Copa del Rey de milagro. Y lo vamos a ver de una manera muy sencilla para que os hagáis una idea. Vamos a comparar a Ronald Koeman con Guardiola, por ejemplo, en su etapa de entrenador en el Barça, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, mirad, voy a buscar la tabla, a ver, carrera como entrenador, a ver, como entrenador, aquí, a ver, como futbolista, como entrenador, ¿vale? En el Barça, primera división, fijaros, tiene un porcentaje de victorias en la primera temporada, esto Guardiola, en la primera temporada un 74% de victorias, en la segunda un 81% de victorias, en la tercera un 78,5% de victorias y en la última un 80% de victorias, ¿vale? Y esto se ha mantenido en su carrera de manera regular siempre, es decir, nunca ha bajado del 70% de victorias ninguna temporada con ningún equipo de los que ha entrenado, ni siquiera con el Barça B, es decir, nunca ha bajado del 70%, solamente una temporada, un 66% en la primera temporada con el Manchester City, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Ronald Koeman nunca ha subido del 70%. Es decir, en todos los equipos que ha estado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, nunca ha tenido un porcentaje de victorias por encima del 70%, ¿vale? En el Barça ha sido del 64%. 64, ¿vale? La peor temporada de Guardiola en el Barça fue de 74, es decir, 10 puntos más. Es decir, de cada 100 partidos, Guardiola ganaba 10 partidos más que Ronald Koeman, ¿vale? Ahí podemos entrar en temas de plantilla y demás, pero por ejemplo, con Holanda, Koeman 63%, ¿vale? Con el Everton 49%. Con el Valencia, por ejemplo, 41% de victorias. Entonces, hombre, yo creo que el nivel de Koeman es muy bajo, muy muy bajo. Es verdad que si lo comparamos con Guardiola siempre va a salir perdiendo, pero no sé, vamos a poner otro entrenador, por ejemplo, Ernesto Valverde. Vamos a ver Ernesto Valverde. Vamos a ver qué porcentaje tiene como entrenador, ¿vale? Mirar, como entrenador en el Barça, ¿vale? En el Barça, Valverde tuvo un 76% de victorias, ¿vale? En el Atleti de Bilbao y en el Valencia, justito, 54% y 61% de victorias. En el Valencia estuvo muy poco. En el Olympiacos, por ejemplo, que diríamos todos, diríamos que es un equipo malo, un 77% de victorias, ¿vale? Entonces, si lo comparamos, hombre, es verdad que Valverde luego en el Villarreal no tuvo un buen porcentaje, porque es que, a ver, es verdad que Valverde tampoco era un gran entrenador, pero ha tenido porcentajes de 72, de 77, de 76,
Vale, luego es verdad que ha tenido también porcentajes bajos como Koeman, pero por lo menos ha pasado del 70, ¿no? En alguno de sus equipos. Entonces, a lo que voy con todo esto, que al final me estoy enrollando con otras cosas. Sale una noticia hoy de que se ha pactado el sueldo que va a ganar Koeman, o sea, que lo que no el sueldo, el finiquito o la indemnización que se le va a pagar a Koeman por su despido. Por su despido después de hacer una temporada nefasta en la que no ha sido capaz ni siquiera de ganar el 70% de las victorias. Que vamos a ver. Vamos a ver. A ver si encuentro las estadísticas de los últimos Barcelones, de los últimos entrenadores del Barça, ¿vale? Y su porcentaje de victorias desde una época que sea razonable, por ejemplo, desde el... Mira, desde Frank Rijkaard, ¿vale? Si os parece bien. Bueno, pues tenemos de media de todo el tiempo que han estado como entrenadores, tenemos Frank Rijkaard un 58% de victorias, Guardiola un 72%, Tito Vilanova un 71%, Tata Martino 67%, aquí cayó, Luis Enrique 76%, subió, Ernesto Valverde 66%, Quique Setién 64% y Ronald Koeman 58%. Es decir, hemos ido a menos, cada vez a menos, desde la época de Luis Enrique y obviamente desde la época de Guardiola. ¿Vale? Desde Guardiola nadie ha superado a Guardiola, solamente Luis Enrique, ¿vale? Todo el resto ha sido para abajo, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Muy sencillo, porque la noticia es la siguiente: el Barça desembolsará 10 millones de euros a Koeman antes de final de año. El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con los abogados de Koeman para resolver antes de que acabe el año el finiquito que les corresponde. Pese a que durante los últimos meses de su estancia en el banquillo azulgrana, el míster holandés, que había dejado la selección de Holanda para hacerse cargo de un equipo en crisis, se consideró muy maltratado por Laporta y desprestigiado por el entorno. Lo cierto es que desde el primer momento en que Koeman fue despedido tras la derrota, el club azulgrana siempre ha mostrado muy buena predisposición para alcanzar un acuerdo con el trío técnico y pagar lo que correspondía. De ahí que en ningún momento el Barça tuviese problemas para inscribir a Xavi como entrenador culé. El Barça, que ni siquiera ha regateado ni la forma de pago ni los plazos, se ha comprometido a pagar antes del 31 de diciembre los más de 10 millones de euros que debe cobrar Koeman, es decir, su contrato completo. Es decir, lo que decíamos ahí, que Koeman no iba a perdonar nada, ¿vale? Pero atención a esta otra noticia, porque dice lo siguiente. ¿Cuánto gana Koeman? Bien. Koeman gana, firmó un contrato con el Barça de 15 millones de euros brutos por dos temporadas, y es lo que se le va a pagar. Se le pagaron 7,5 millones en la primera temporada y ahora esta segunda había cobrado 3,5 millones y le falta por pagar 5 millones y le falta por pagar el caso es que le falta por pagar 10 millones de esos 15 que tiene que cobrar, ¿vale? Espera, dice dos temporadas con un salario de 7,5 millones de euros netos. Es decir, en torno a 15 millones de euros brutos por curso, por temporada. Es decir, 15 millones de euros por las dos temporadas. E incluye una cláusula en el contrato por la que debería ser indemnizado con casi 6 millones de euros si no renovaba para la temporada 22-23. Vale, entonces, son 20 millones de euros que va a cobrar por dos temporadas. Ha cobrado la primera parte, que es en 7,5. Y ahora tiene que cobrar los 13 que faltan para llegar a los 20 millones de euros. Vale, y entonces dice en esta noticia que están muy lejos de los entrenadores mejor pagados, que por ejemplo el Cholo Simeone percibe 40 millones de euros brutos por temporada, o sea que serían 20, o sea serían unos 13 millones de euros más por temporada. Guardiola cobra 30 brutos, es decir 15 por temporada, sería el doble de lo que gana Koeman, y Klopp 26 brutos, que serían 13, más o menos también el doble de lo que gana Koeman. Pero claro, estos son entrenadores que no bajan del 70% de victorias en ninguno de sus equipos, mientras que Koeman no pasa del 70% en ninguno de sus equipos. O sea, es un entrenador claramente peor. Y luego dice lo siguiente. Por ejemplo, entrenadores como Carlo Ancelotti cobran 11 millones de euros. Un entrenador que ha ganado 3 Champions. 2 con el Milán y 1 con el Madrid. Entonces, claro, cuando tú ves esto y ves el tipo de entrenador que es Koeman y lo que gana Koeman,
que no ha ganado nada con ningún equipo prácticamente, no se entiende que encima lo echen y encima tengan que pagarle todo el sueldo. Porque, a ver, me diréis vosotros, si alguien hace un trabajo nefasto, bueno, sí, le pagas y fuera. Pero, claro, si tú te consideras un que has venido aquí por el Barça para tratar de ayudar, para porque sientes los colores, haces el ridículo espantoso, eres el peor entrenador desde la época de Guardiola, y encima exiges los mismos que te paguen todo, es de como si hubieras hecho un trabajo espléndido y te hubieran echado sin motivos, pues hombre, a mí no me parece bien. Yo creo que Koeman tendría que haber dicho, bueno, me pagáis hasta donde he trabajado y lo que falta no lo cobro porque no he hecho me echáis porque no estoy haciendo un buen trabajo. Y sabiendo la situación económica del club, me parece que lo sensato es no cobrar. Ahora bien, está la posibilidad de que haya gente que diga, no, pero si tú has acordado una cosa, la cumples. Ya, bueno, pues la cumplo, pero eres una basura. La cumplo, pero eres una basura porque tú te tengo que echar porque tú no estás cumpliendo con lo que se espera de ti, que es estar al nivel Barça y ganar partidos. Entonces, bueno, esta es mi opinión sobre Koeman. Os he tirado aquí datos todo mezclados. Un follón como está mi mente, o sea, completamente desordenada, pero bueno, un poco para que entendáis lo malo que es Koeman, el peor entrenador desde Guardiola en el Barça. Cobra solamente 3 millones de euros menos que Carlo Ancelotti, por ejemplo, y encima supuestamente una leyenda del club que exige cobrar todo cuando se le echa por malos resultados, no por gusto, ¿no? Así que nada, dejadme en los comentarios qué opináis sobre esto, qué opináis sobre Koeman, qué opináis sobre que quiera cobrar todo el dinero a pesar de haber sido un entrenador mediocre tirando a malo. Y qué haréis vosotros, no sé, si fuerais el Barça y si fuerais él. Así que nada, si os molan mis vídeos, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo.